Vamos a realizar una técnica para activar la glándula pineal. Esta técnica nos va a ayudar a recibir más información a nuestras conexiones mediúnicas e incluso a esas habilidades psíquicas que todo ser humano tiene. Las vamos a potenciar, vamos a activarlas, vamos a alinearlas y, como decís muchos de vosotros cuando habláis conmigo, vamos a ordenarlas. Ya conocemos la glándula pineal. Hemos visto diferentes técnicas y además, bueno, todas las personas que nos dedicamos a entrenar para trabajar nuestras habilidades psíquicas, para conectarnos con lo que llamamos otras vidas, tenemos mucho interés en la propia investigación de la glándula pineal, que aunque ya ha habido muchas investigaciones y muchas comprobaciones, vemos que cuanto más activemos la glándula pineal, más calidad de vida vamos a tener. Porque recordemos que mente psíquica no solo se enfoca con las técnicas mediúnicas o habilidades psíquicas para tener, bueno, pues esas percepciones, sino empleamos todas las capacidades del ser humano para que nuestra vida sea más equilibrada, una vida más lineal, una vida fuera de estrés, o por lo menos una vida donde se pueda gestionar el estrés. Por otro lado, tenemos que saber diferenciar, ¿no? Tenemos que analizar cómo está nuestra glándula pineal, porque nos va a dar muchas pistas. Si nuestra glándula pineal se calcifica, los resultados que vamos a obtener en los entrenamientos van a ser muy bajos. Y si además tengo algún síntoma de que la glándula pineal está latente, lo que vamos a empezar a entrenar es ese despertar, ese entrenamiento sobre todo, a través de técnicas de los sueños que podéis encontrar en nuestras masterclass en el canal. ¿Y por qué le quiero dar tanta importancia, sobre todo en el momento en el que estamos viviendo? La situación en la que nos encontramos, que se está presentando en este sistema, está creando resonancias de miedo, donde hay personas que no saben canalizar o no sienten cómo canalizar esas sensaciones. Hay personas que han vivido experiencias negativas. Y nos vamos a ir a esa parte, sobre todo, de ese miedo que se crea tanto en circunstancias como las que podemos estar pasando, como en un momento dado, circunstancias de la vida en general. Bien, cuando activamos la glándula pineal y trabajamos la glándula pineal, vamos a sentir mucha relajación. Y sobre todo, nos vamos a dar cuenta de que si nuestras conexiones son reales o simplemente son creaciones de nuestra propia mente, que en ese momento está intentando crear imágenes o está creando imágenes para dar o hacer una llamada de atención para trabajar alguna técnica para activar la glándula pineal. Mirad, nosotros consideramos, en base a los entrenamientos, que uno de los puntos fundamentales para entrenar con la glándula pineal es trabajar la creatividad. Además, trabajando la creatividad con técnicas que nos proporcionan profesionales, como en este caso nuestro compañero Manuel Berrocal, nos vamos a encontrar, bueno, pues con una activación de manera natural, porque vamos a trabajar esa parte del pensamiento, vamos a trabajar una visualización creativa, ver qué es lo que necesito, qué es lo que tengo que descartar. Voy a despertar de alguna manera y sobre todo al estar entretenido en crear,
voy a producir muchos estímulos en estado positivo en el cerebro, que me va a favorecer a nivel mental y va a haber una expansión de la glándula pineal. Tenemos que tener también en cuenta, ya sabéis, los alimentos, muy importantes, para evitar esa calcificación. Y también tenemos que tener en cuenta que tenemos que practicar por lo menos alguna técnica que os resuene, que pueda rozar, bueno, pues lo que llamamos meditación, es decir, técnicas de gestión de estrés, técnicas de relajación y técnicas que vamos a emplear directamente para el despertar, que es lo que vamos a hacer hoy. Bueno, un breve resumen. La glándula pineal se la conoce también como cuerpo pineal o epífisis cerebral. Es una pequeña glándula, es una pequeñita glándula del tamaño aproximadamente de una lenteja. Esta glándula es endocrina y se encuentra en nuestro cerebro. La glándula pineal produce melatonina. La melatonina afecta la modulación de los patrones del sueño, tanto a los ritmos circadianos como estacionales. Podemos ver la representación, sobre todo en dibujos de filosofía oriental, representada como un cono. Se asemeja a un cono de pino, de ahí su nombre. ¿Y dónde está ubicada esta maravillosa glándula que muchas veces se nos olvida trabajar? Está ubicada en el epitálamo, que es cerca, bueno, pues del centro del cerebro, entre los hemisferios, entre los dos hemisferios. Está metida en un surco, bueno, pues donde las dos mitades del tálamo se van a unir, se unen. Ya tengo ese breve conocimiento para que entendamos dónde está la glándula pineal, de qué tamaño es. Y además, algo muy importante para los entrenamientos de este año de mente psíquica: la modulación de los patrones del sueño, que es la serotonina. Ahora bien, quiero que os preguntéis, ¿cómo dormís? ¿Tenéis un sueño reparador? ¿Os cuesta dormir? ¿Os levantáis? ¿Despertáis muchas veces? En el momento que hay alguna interrupción a través del sueño, la glándula pineal se va calcificando y nos encontramos que muchas de las técnicas que podéis realizar, e incluso con filtros, pongamos a lo mejor un péndulo, alguna técnica que podáis utilizar con filtros para entrenar, como es las cartas adivinatorias, etc. Nos encontramos que tenemos una anulación de la percepción muy alta. Por lo tanto, vamos a trabajar ahora vamos a llamarle meditación, aunque sería más una técnica en sí de relajación mental, pero que va a llamar a la activación de la glándula pineal. Y si veis que dormís mal, tenéis que poneros en marcha con el dormir bien, es decir, con un bienestar en el dormir. Parece muy sencillo decirlo, me podréis decir, pero sí, sí lo es. A medida que ha ido pasando el tiempo, yo he ido estudiando conmigo misma el sueño. He ido viendo en los procesos que a lo mejor tenía más estrés, cómo han sido mis conexiones con los sueños, si he entrado en todas las fases. He trabajado mediunidad a través de los sueños y he trabajado incluso sueños lúcidos o viajes astrales, como todos de vosotros habréis trabajado alguna vez, porque todo ser humano ha tenido alguna vez alguna experiencia con los sueños lúcidos, por lo menos cuando éramos pequeños. He ahí la diferencia, ¿no? Estamos hablando de fases que hemos vivido, de técnicas que muchas veces sin conocer lo que era, hemos tenido. Y a medida que va pasando el tiempo, dependiendo del estilo de vida que llevemos, así hay una calcificación de la glándula pineal. Las personas que no pueden dormir, como se dice en psicoterapia transgeneracional, es que algo tiene que vigilar. Por lo tanto,
esa resistencia que nos encontramos, es por donde tenemos que empezar a trabajar las técnicas para la activación de la glándula pineal, puesto que si me voy directamente a la glándula pineal, hay una base que todavía no he mejorado y es muy importante. Ver cuáles son las resistencias que tengo y sobre todo esa parte de control que suele tener el ser humano, hay que aflojarlo, hay que soltarlo para poder dormir bien. Dormir es muy necesario tanto para la salud, ya sabéis que quien no sueña, como se suele decir, enferma, porque también el sueño, que lo hemos dado en diferentes conferencias, tiene relación, bueno, pues con esa liberación de emociones, imágenes, estados de, pues, del inconsciente, ¿no? Imágenes que pueden salir del inconsciente. Y hay una parte de los sueños que nosotros lo relacionamos con esas diferentes conexiones que tenemos con esas diferentes realidades, posibilidades que podemos tener cuando nos vamos a despertar. De este tema ya hablaremos, ahora nos vamos a centrar en esta técnica, que es muy cortita, pero es muy directa. Y solamente os pido, que si queréis trabajar y entrenar la glándula pineal para que esté en activo, porque además nos va a ayudar a controlar muchas posibles enfermedades, tenéis que ser constantes en el entrenamiento. Yo siempre pongo de ejemplo en las formaciones que esto es como ir al gimnasio. Una persona que va una vez al gimnasio, una vez al mes, evidentemente no va a conseguir lo que una persona hace cada 3 días, ¿no? Un entrenamiento muscular, vamos a poner un ejemplo de un entrenamiento muscular, donde vemos que cuando hay ese entrenamiento, que sería el correcto, ¿no? Cada 3 días entreno la musculatura y lo alterno con ese cardio, esa actividad de cardiovascular, bueno, pues nos encontramos que la persona va teniendo una mejora en la musculatura, en el metabolismo, en sus emociones. Sin embargo, si voy una vez al mes y me quiero comparar con la persona que está yendo de una manera más constante, bueno, pues vamos a notar una gran diferencia y se va a alargar el proceso que estoy intentando trabajar para algún tipo de mejora, tanto física y emocional, también energética. Bueno, pues esto es lo mismo. En Mente Psíquica entrenamos todos los días con personas porque nos tomamos los entrenamientos como si fuéramos al gimnasio, para que os hagáis una idea. Pues vamos a ir hoy al gimnasio, vamos a empezar con esta técnica para activar la glándula pineal y para que nos demos cuenta si realmente es una glándula que está despierta o está latente. Empezamos. Podemos estar sentados o tumbados. Lo importante es que estemos cómodos. A continuación, voy a coger aire por la nariz y voy a soltar por la boca. Inhalo por nariz y exhalo por la boca. Una respiración lenta, tranquila, cada uno a vuestro ritmo, pero una respiración consciente. Es decir, mientras cojo aire por la nariz, voy a visualizar que hay una mariposa dentro de mi cabeza, en la parte de la glándula pineal, entre los dos hemisferios del cerebro. Y voy a sentir cómo la mariposa empieza a mover las alas. Lentamente. No tenemos prisa. No hay prisa. Ahora el tiempo es nuestro y es para nuestra relajación y es para nuestra activación.
activación de las habilidades psíquicas y para los médiums, las conexiones mediúnicas. A continuación, cuando notéis que el cuerpo se ha soltado, se ha relajado, no tenemos ninguna tensión en ninguna parte localizada, vamos a empezar a respirar por la nariz, 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 como habitualmente respiramos, comisura de los labios entreabierta. Y mientras cojo aire por la nariz y suelto por la nariz, sigo observando la mariposa, vuestra mariposa. Ahora vamos a colorear la mariposa. Quizás ya tenía colores, pero ahora vamos a pintar nuestra mariposa de los colores que se unen con la glándula pineal. Sus alas van a ser verdes y naranjas. Verdes y naranjas. A vuestro ritmo, el tiempo que necesitéis. No tenemos prisa. Estamos en nuestro momento de relajación. Una vez que ya veamos que las alas de la mariposa son verdes y naranjas, vamos a colocar un halo alrededor de la mariposa azul. Vamos a dibujar, colorear un halo alrededor de la mariposa azul. Y ese halo va a empezar a expandirse y va a impregnar las alas de la mariposa. Y va a impregnar nuestro cerebro. Vamos a sentir el azul en expansión. El azul en expansión. Ahora la mariposa va a mover las alas un poquito más rápido, pero poquito. Y a medida que mueve las alas, el color azul se va a ir moviendo y se va a ir expandiendo cada vez más, expandiendo cada vez más, hasta sentir que la mariposa está activa, muy viva. Y que gracias a sus colores y la expansión del color azul, siento esa liberación mental. Siento como las imágenes más tóxicas
se van volando. Y siento y doy la bienvenida a las imágenes que se relacionan con las emociones que estáis viviendo ahora mismo, que estáis sintiendo. Esas sensaciones y emociones son muy placenteras. Y vamos a sentir el frescor en nuestra mente, la liberación, la activación. Posiblemente os pueda entrar sueño, porque estamos activando y dándole más vida a la glándula pineal. Por lo tanto, estáis produciendo melatonina. Bienvenido al sueño. Bienvenidos a la activación de la glándula pineal. Liberamos resistencias. Liberamos autoexigencias. Liberamos imágenes que constantemente están en nuestra mente. Y dejamos activa a nuestra querida mariposa. A continuación, vamos a ir abriendo los ojos. Y vamos a disfrutar de un gran día o de una buena noche si lo hacéis antes de dormir, con la maravillosa activación de la glándula pineal y dándole la importancia que además requiere para llevar una vida plena. Muchas gracias. Hasta pronto.